Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Augusto. Muy buen domingo para todos, espero que estén teniendo un muy buen día. A diferencia de esto que ven por acá, que claramente no está teniendo un muy buen día. Hace un tiempo subí un video que se llamaba "Intenté hacer una torta sin ver la receta" y a ustedes les gustó muchísimo. Y todos ustedes de forma unánime me pidieron que vuelva a hacer otro video tratando de hacer otra receta. Y ahí es cuando mi cerebro empezó a trabajar y trabajar y empecé a pensar en qué es lo que les podía cocinar la próxima vez. Tenía que ser algo épico, algo nunca antes visto en este canal. Algo que pudiera terminar siendo un éxito, pero que a la vez sea lo suficientemente fácil como para no quedar en ridículo tampoco. Ya saben que a eso por acá lo hacemos bastante seguido. Así que decidí hacer algo que es como una marca personal de mi canal, algo que compartimos entre todos. Y son nada más y nada menos que Oreos. Cuando hay eventos o firmas o lugares en los que podemos conocernos, siempre ustedes me llevan Oreos de regalo. Eso se volvió como una tradición y es por eso que mi cajón de la cocina está lleno de paquetes de Oreos, por favor, paren. Así que me pareció que cerraba muy bien que justamente en mi canal hagamos Oreos caseras. Como que todo está conectado por todas partes. ¿Vieron? Soy tan genial. Antes de que este pelo me termine matando, me voy a poner la gorra de cocinero. Saben que en estos videos es una tradición que nos pongamos una gorra de cocinero. Me pondría un gorro normal de chef, pero hay dos problemas. El primero es que no lo tengo y el segundo es que no tengo una rata para que se esconda abajo y cocine por mí. Así que vamos a tener que descartar esa idea, por lo menos por ahora. La receta que vamos a estar haciendo hoy proviene del tan famoso y reconocido y probablemente multimillonario Tasty. Por si no se dan cuenta de qué es Tasty, son esos videos que te aparecen a las 2 de la mañana en el Explora de Instagram cuando estás muerto de hambre. Así que tengo mi receta preparada, tengo todos mis ingredientes y esta vez siento que vamos a triunfar, me siento optimista, me siento positivo, así que espero esta vez por lo menos no arruinarlo. Lo primero que voy a hacer va a ser abrir este paquete de Oreo para tener a una de referencia y saber exactamente cuál es el punto al que tenemos que llegar. Ok, observamos el tamaño, la textura, tiene un cierto punto de quiebre. Ajá. Y son crujientes, pero a la vez no duras en sí. Ok, una vez analizado esto, ya tengo el punto de referencia, ya sé dónde tenemos que llegar, ya estoy completamente encaminado. Ni siquiera empecé y ya puedo decir con confianza que esto va a ser un éxito. A ver qué nos depara nuestro querido Tasty. Tasty llena sus descripciones de fácil, rápido, para hacer en casa. Su trabajo. Con monday.com es fácil, divertido y sencillo. Así que esperamos que cumpla con esa promesa. El video que voy a estar siguiendo se llama Homemade Oreos, o sea, Oreos caseras. La receta empieza con un bowl como este. Casualmente el mío es bastante parecido al de Tasty, así que ya damos un buen comienzo. ¡Ay, qué nervios! Ok. Manteca. La manteca me da muchísimo asco y más cuando está suave, así que ya empezamos sufriendo en este video, porque no podía ser de otra manera. Ay, no, no quiero ni verla. Ah, qué asco, qué asco. ¿En serio no voy a poder avanzar del primer paso? ¿No voy a poder poner un pedazo de manteca en un bowl? Ah, no lo voy a ver, no lo voy a ver. No. Ay, lo vi en la cámara. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo peor de esto es que se aplastó con... Me retiro, adiós. No, no puedo, no puedo con esto. Azúcar. Una taza de azúcar. Una taza de azúcar más como un poquito... excesivo. Sugar, tan, 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 tan. Demasiado, ¿no? 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 ¿Qué más? Una pizca de sal, que no traje. No se imaginan la cantidad de personas que me criticaron en el video anterior porque le puse sal a una torta. Lo cual sí suena raro, yo sé que suena raro, pero en todos los videos de postres y repostería la gente agrega sal a las cosas diciendo que realza el sabor, así que yo solamente hice caso, yo seguí la corriente. Recibí comentarios muy duros después de agregarle sal a la torta. No quedó salada, chicos. Quedó fea. Y ahí es cuando agarra la batidora y la empieza a dar la mezcla. Mi batidora ya está en sus últimos momentos de vida, así que lo único que pido es que la respeten como la persona de la tercera edad que es. Vale, vale, porque esto ya es una receta para el fracaso. ¿Cómo voy a dejar esto cuando la estoy conectando? Yo quiero que salte todo, que de repente arranque y muera toda la preparación. La voy a dejar así mejor. Tengo miedo, porque esta es la parte del video que usualmente sale mal. Esto está prendido, ¿no? ¡Ah! Sí, está prendido, está prendido. ¿Por qué me da miedo una batidora? ¡Dios! Bueno, vamos despacito, vamos con calma, calma, calma. Vamos para la playa, para curarte el alma. Ya tenemos más con... Ok, perfecto. ¿Qué sigue después de esto?
Le agrego dos huevos, ok. Primer huevo, voy a hacer el gran truco de ponerlo con una sola mano. Eso no lo ven en ninguna parte. Eso ya es algo de un profesional experimentado de la ciencia. Vamos a hacer cuenta que eso no pasó. No se lo esperaba absolutamente nadie. Ya puedo cerrar el video acá. Dejo esta mezcla así, lo cocino de esta forma. Soy un crack. Un crack. Velocidad alta. No tanto. Volvemos a la baja. Así nos va quedando la mezcla. Así nos va quedando la mezcla hasta ahora. Creo que vamos bastante bien y similar a lo que se ve en Tasty. Así que estoy emocionado. Llegó el momento del video en el que arruinamos. todo. No tengo colador y tengo que agregar los ingredientes secos, lo cual puede llegar a ser un problema. Pero bueno, nosotros vamos a avanzar, vamos a seguir adelante y vamos a hacer lo que se pueda. Acá se hace lo que se puede. 2 tazas de harina y 1 taza de cacao. Ustedes me aconsejaron que compre harina 4 ceros porque la 3 ceros era más para panes y masas y esas cosas. Así que, ¿qué compré en esta ocasión? Harina 3 ceros. No, mentira, harina 4... Harina 4 ceros. Vamos con la primera taza de harina. Che, ¿por qué siento que esto va a ser como 37.000 kilos de galletas? Segunda tacita de harina 4 ceros. Tiene un par de grumitos, pero bueno, nada que el estómago no pueda digerir después. Segunda taza de harina. Che, esto es una barbaridad, posta, es un montón. Vamos a pasar ahora al cacao. Yo claramente no conseguí este cacao super extra amargo especial que tienen los de Tasty, porque no. Es cacao amargo, de hecho, no es tipo Nesquik. Top 5, una de las cosas más feas que probé en toda mi vida. Adentro el cacao. Y por último le va una cucharadita de bicarbonato de sodio, que no es lo mismo que el polvo para hornear. Esos son secretos que solamente los chefs profesionales sabemos. Supongo que ahí estará bien, ¿no? Decía media cucharadita y yo le tiré como 3 kilos. Pero bueno, proseguimos. Actualmente nos encontramos con este bowl lleno de cosas que no sé cómo se van a mezclar. Yo siento que esto no tiene suficiente líquido como para integrarse, ¿no? Tasty simplemente lo mezcla y ruega que salga bien. ¡Como yo! Al de Tasty no le salta para todos lados. Pero está saltando la mitad de la mezcla afuera. ¿Qué está pasando? No entiendo. Ya sé por qué está pasando esto. Porque me olvidé del detalle importante del video, que era tomar el papel de chef. Si no hago esta parte dentro del video, las cosas no funcionan. Cooperá. ¿Qué les pasa? Ups. No sé por qué tengo la sensación de que eso no está bien. Me parece extraño que Tasty no le agregue ningún tipo de líquido a esta mezcla. Eso es lo que me está haciendo ruido. Ok, vamos a intentarlo nuevamente. Batidora, confiamos en vos, confiamos en tu habilidad y tu fuerza. Bien, vos podés. Para este punto deberíamos tener como una masa homogénea y lo único que veo es una montaña de caca. No creo que las Oreos empiecen como una montaña de caca, son demasiado sagradas para ser una montaña de caca. ¿Cómo hace todo esto? Resistí, por favor, te lo pido, por favor. Yo sé que podés. Vamos, batidora, última vez. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a empezar a amasar con la mano, porque eso es lo que hacemos los chefs franceses. Nos encargamos de las cosas manualmente. Gracias por tu esfuerzo, te queremos. Manos a la obra. Wow. ¡Ew! Ya tiene bastante textura de masa. ¡Ew! ¡Miren! Bueno, esa parte no, pero esta sí. ¡Ew! ¡Paren! ¡Sí tiene! Está tomando textura y consistencia. Yo no lo puedo creer, hice algo bien. Creo. ¿Saben qué? Eso de exigirle a la licuadora. Eso de exigirle a la batidora está mal. Bueno, siento que estamos en un estado bastante... Se cayó un pedazo. Seguro. Y sé que esto no es saludable, pero... Tiene gusto bastante amargo de momento, pero creo que los Oreos en sí, la galleta es amarga y lo que le da el dulzor es la crema, ¿no? Tengo confianza, creo que lo podemos lograr bastante bien. ¿Qué nos dice nuestro querido Tasty? Ok. Esta parte...
¿Por qué no me acordé de esta parte? Básicamente tengo que agarrar... Wow. Básicamente tengo que agarrar esta masa, hacerla un cuadradito, envolverla en papel film y dejarla reposar por una hora. ¿Qué hago durante una hora? Yo quiero Oreos. Vamos a hacerla un cuadradito. Esto es con lo que estamos trabajando. Ya sé que de momento se ve un poquito extraña, pero lo vamos a solucionar. Yo sé que tenemos el potencial para sacar de esto algo magnífico. Bueno, supongo que ahí estará bien, ¿no? Sí, está perfecto. Entonces tenemos este cuadrado de masa, que es lo que vamos a envolver en papel film y refrigerar. Yo no puedo creer que esto esté saliendo de forma decente. Lo que menos esperaba es que fuera a llegar a este punto de tener una masa sólida. Creo que esta no es una buena técnica. Oh sí. Ay, es como cuando se te empieza a pegotear toda la cinta. ¡Basta! Esto así. Miren a mi hija ya vestida y lista para su... Me quedo más en la uña, Dios. Ok, chill 1 hour. O sea que esto tiene que ir en la heladera por una hora entera. Voy a llevar esto a la heladera y volveré, supongo, cuando se haya cumplido una hora. Deseenme suerte. 1 hour later. Ok, volví. Ya pasó una hora completa. Súper rápido y fácil, tasty, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es abrir esto y cortar la masa en porciones. Y mientras estoy trabajando con un cuarto de masa, al resto lo sigo dejando en la heladera. No lo dice en el video particularmente, pero la descripción del video de Tasty amplía datos y da como consejos. Y como claramente soy súper perfeccionista, no me podía conformar con el video solamente, sino que tenía que ver si había algo más, y en efecto lo había. Después de eso tengo que extender la masa para cortar circulitos, pero el pequeño problema es que no tengo palo de amasar, así que voy a estar usando una... ¿Se está intentando comunicar? Me está pidiendo por favor que no lo use, ja, tarde. Te se aconseja aplastarlo dentro de 2 hojas de papel manteca, así no se pega a la superficie y es más fácil de extender. Vamos a probar. Yo sé que esto no es lo óptimo, chicos, lo óptimo sería tener un palo de amasar, pero... Hay que trabajar con lo que se puede, ¿ok? ¡Fuerza! 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 Cuando les dije que iba a hacer Oreos, me refería a que realmente les iba a hacer bien. Así que vamos a ver el grosor. La masa debería tener unos 5 milímetros. Yo creo que ahí está bien, ¿no? Ahora lo que toca es cortar las galletas. Y un truco que te da Tasty es tomar una botella de champagne que tiene básicamente el diámetro perfecto para esto y cortar circulitos de la masa. Es exacto el diámetro del Oreo. Entonces vamos a tomar la masa y cortar circulitos. Y así quedaría básicamente cada circulito. ¡Tengo Oreos! ¡Tengo Oreos! Tenemos que salir entonces cortando circulitos con la copa. Levantamos el exceso. Yo creo que nunca estuve tan orgulloso de algo como lo estoy de estas galletas, te lo juro. Vamos a tomar ahora una bandeja para el horno y vamos a ir poniendo las galletas. Obviamente no se las voy a hacer a todas, pero a una le quiero hacer la palabra Oreo. Y me sale terrible, claramente. ¡Perfecto! Ya tengo entonces mi bandeja lista para ir al horno. Esa es la que quise escribir Oreo y me salió mal, así que la vamos a ignorar. Hay que precalentar el horno a 160 grados centígrados y después meter las galletas por 15 minutos. Por favor, deseenme suerte porque estas son mis hijas, básicamente. Vamos a ir adentro del horno. ¿Debería ponerla abajo o arriba? Vamos arriba por las dudas. Ok, 15 minutos. Y volvemos. Ok, vamos a pasar ahora a la otra parte del Oreo, que es obviamente el relleno. Más te vale, Tasty, que no haya ningún paso de refrigerar por una hora porque me retiro. Básicamente hay que poner la manteca, 2 tazas de azúcar impalpable, un poquito de esencia de vainilla y batir. Desgraciadamente tenemos que atravesar de nuevo todo este proceso con la manteca. Yo pensé que ya nos habíamos liberado. Esta está más blanda que la anterior, no. Voy a procurar ahora no mirar para abajo en ningún momento. Ay, ya miré, Dios. Se preguntarán, auto, ¿por qué a lo largo de este video para abrir los paquetes nunca usaste una tijera? No sé. ¿Va a ser todo este paquete en serio? Y ahora sí llegó el momento de imitar nuevamente al escenario a nuestra querida batidora. Quieta, quieta, calmada. Se emocionan. Esto es... No, esto es un fail. Me quedó una consistencia granulada. Creo que no haber tenido suficiente manteca. Le voy a agregar un chorrito de leche solamente y creo que eso lo va a solucionar. Un chorrito apenas de leche.
Acabo de tapizar todo lo que está al frente de crema. Espero que por lo menos esté rica. Tiene sabor a Oreo, tiene sabor a Oreo. What? Tiene sabor a crema de Oreo. Esto fue un éxito, fue un éxito, fue un éxito. Las galletas, uy. Ay, las galletas. Ah. Estoy llorando. No son tan oscuras como una Oreo, claramente, pero son hermosas. La que decía Oreo claramente desapareció. Ah, no, paren, es esta. Igual desapareció. Las tengo que dejar enfriar un rato antes de poner la crema, pero estoy súper feliz y conforme porque esto salió bien. Ya vienen. Estoy increíblemente feliz, no se dan una idea. Bueno, vamos a empezar a ensamblar. Galletas, relleno, manos a la obra. Voy a tomar las dos que se vean más lindas. Voy a agarrar un poquito de relleno. No se imaginan lo importante que es esto para mí y el hecho de que me haya salido bien. Un poquito de relleno. Tomamos otra tapa. Cerramos. Y tenemos un Oreo. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Estoy... Chicos, hice Oreos. Y encima me salieron bien. Bueno, de sabor no sé, pero por lo menos de exterior están súper súper bien y se ven súper ricas. Esto marca definitivamente un antes y un después en mi canal. Estoy terriblemente orgulloso de lo que acabo de hacer. Acabo de hacer una fucking Oreo. Llegó el momento definitivo, el momento de por fin probarlas. Por primera vez en mi vida estoy orgulloso de mí mismo en la cocina. No se imaginan lo satisfactorio que es eso. Uno, dos, tres. Voy a llorar. Está rica. Lo logré. No lo puedo creer. Lo único que haría después de ensamblarlas, las pondría un rato en la heladera para que se solidifique un poquito el interior. Pero fuera de eso está súper rica, no lo puedo creer. La galleta en sí no es demasiado dulce, pero se compensa con el azúcar del glaseado. Entonces todo está como súper equilibrado. Estoy feliz, estoy conforme, estoy orgulloso de mí mismo. Esto es trascendental para mí. Me voy a comer otro porque de verdad están muy ricas. Con la esperanza de no tener los dientes negros me voy despidiendo. Estoy terriblemente feliz y terriblemente conforme con lo que hice. Les juro que nunca estuve tan orgulloso de mí mismo en un video del canal. Le hice honor y justicia a mi galleta favorita y eso es indescriptible. Les dejo el video de Tasty en la descripción y en la i por si quieren hacer ustedes también la receta. Y si la hacen, por favor, mándenme fotos. Me siento como re canal de cocina diciendo eso. Mándenme fotos de sus creaciones, queridos seguidores. Pero nada, me encantaría que si lo hacen lo compartan conmigo. Si te gustó el video y quieres ver más, puedes dejar un me gusta y suscribirte al canal si todavía no lo hiciste. Si quieren ver otro video donde intente cocinar algo, díganmelo en los comentarios, a mí me encantaría. Recuerden que mis redes sociales se las dejo acá abajo en la descripción para que me vayan a seguir y también están apareciendo por acá. Vayan a seguir mis redes sociales y cuéntenme qué les pareció el video. Y eso fue todo por hoy, los quiero muchísimo, de verdad, muchas gracias por ver y nos vemos acá el domingo que viene. Chao. Yo me voy a comer la última, lo siento mucho. ¿Quién iba a pensar que después de la torta, Augusto iba a triunfar? ¡A Oreos preparar! ¡Woo! Está muy rica, sorry.